Siempre al final del día, la policía se prepara para patrullar la costa. Su misión es impedir que los migrantes crucen ilegalmente el Canal de la Mancha, pero lo hacen con cautela. El auto no se ve como una patrulla, es para que no nos vean venir. La guardia hace su ronda en grupos de 6 a 10, por razones de seguridad no muestran sus caras. No. Todo el material, je le mets à portée Mi equipo de lo tengo siempre a mano. Pour une utilisation plus efficace. Ah, donc là. Tant qu'il fait jour, je vais Durante el día, los prismáticos normales. Et après, on va utiliser. Por la noche, los infrarrojos. En 2022, 45.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente el Canal de la Mancha para entrar en Reino Unido. El año anterior fueron solo 17.000. Para los británicos son demasiados. Quieren mejores y más estrictos controles. Por eso le proporcionan dinero extra y agentes a Francia para acompañar a la policía francesa. En el futuro, el gobierno británico quiere devolver directamente a Francia a los que logren cruzar el canal. Los guardias franceses de hoy conocen los hábitos de los migrantes. Buscamos grupos de migrantes en la ciudad. Suelen tomar el autobús para ir a la playa. La policía intenta tender una emboscada a los traficantes que preparan las embarcaciones, un juego del gato y el ratón. Las esconden y luego las sacan por la noche. El área que vigilamos es muy grande. Hay escondites por todas partes. Los agentes dudan de que el endurecimiento de las normas de asilo al otro lado del canal disuadan a quienes huyeron de sus países. Estás tan cerca del Reino Unido que cuando hace buen tiempo, sientes que podrías saltar al otro lado. Cuando has hecho miles de kilómetros y tienes el Reino Unido ya a la vista, no te rindes. Estás a solo 30 kilómetros. En este campamento se han reunido cientos de migrantes a la espera de una oportunidad para cruzar. Mohamed, de 20 años, es uno de ellos. Nos cuenta que hace 3 años abandonó Sudán con su hermanastro porque el gobierno los perseguía. En su travesía, explica, fueron encerrados en una prisión libia durante 6 meses. Era un lugar muy oscuro. Cuando por fin conseguimos escapar, nos empezaron a disparar indiscriminadamente. Le dieron a mucha gente en la cabeza y en el corazón. La mayoría de nuestros amigos murieron allí. Mohamed sueña con estudiar medicina en Reino Unido y ejercer la profesión. La presencia de la policía no le impide intentar la travesía. No tenemos elección. Intentaremos llegar hasta allí. Entonces veremos cómo pueden ayudarnos los británicos. Nuestros amigos que están allí dicen que el Reino Unido ayuda a la gente de Sudán. Tengo un sueño e intentaré hacerlo realidad. Francesca Morassut dice que hay mucha gente como Mohamed. Trabaja para una organización que ofrece apoyo jurídico a los migrantes. En su opinión, la presión británica sobre la policía francesa solo aumenta el sufrimiento en Calais. La decisión adoptada el año pasado de enviar inmigrantes que entraran de forma irregular al Reino Unido, a Ruanda, ya sembró el pánico. Provocó un estrés enorme. Al menos 2 refugiados se quitaron la vida. Es terrible. Mientras tanto, la patrulla costera está de vuelta en la estación. Esta vez no encontraron a ningún migrante intentando cruzar. Nos muestran uno de los botes confiscados hace unas semanas. Estaba en el auto de un traficante. Aquí está la cola. Es enorme. Sí. ¿Cuántas personas caben en este barco? Unas 50. 20 de los migrantes llevan el bote, otros 20 defienden al grupo contra nosotros.
¿Qué dicen cuando los británicos critican a la policía francesa? Que nos enseñen cómo se hace. No saben cómo funciona esto, no podrían hacerlo mejor que nosotros. Aún teniendo mucho más personal sería difícil. Y es que la costa francesa del Canal de la Mancha tiene unos 120 kilómetros. Y solo aquí, alrededor de Calais, la patrulla tiene que vigilar 30 kilómetros.